Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí Playmas desde el canal, en este Unsight. Vamos a comenzar esta nueva historia. Me ha llamado mucha atención este juego. No tengo ninguno 2D. Y este es el primero que voy a subir al canal. Espero que os guste. La verdad es que es un juego bastante carismático, entretenido. Veremos de diversos puzzles, plataformas, en el que tendremos que poner a prueba nuestra proeza por intentar derivar los puzzles y los problemas que nos van a salir a lo largo del juego. Y es un juego desarrollado por Playdead, un nuevo desarrollador que la verdad es que está sacando muy, muy buenos juegos al mercado. Y salió el 7 de julio de este verano para plataformas PC. Esta versión es para PC. Y bueno, vamos a ver qué tal está. Vamos a comenzar en 1, 2, 3, comenzamos. Vamos a ir con este niño. La verdad es que es muy curioso porque los controles solo tenemos el salto y por un lado solo te puedes mover en dos direcciones, por un lado y por otro. Y vamos a ver lo que pasa. Vamos a llegar a una partida de unos 20 minutos para empezar. Y si os gusta, seguiré con la serie. Lo más seguro es que la siga porque son 4 o 5 horas de juego, es un juego cortito. Y bueno, vamos a disfrutar de él. Y vamos a ver esta nueva aventura porque no sé qué se encuentra este niño totalmente solo en este sitio. Bueno, aquí vemos un camión con un mogollón de gente dentro. No sé dónde se los lleva. Es una historia bastante rara. No sé qué está sucediendo en este sitio. Algo pasa, de hecho, algo tiene que pasar porque se están llevando un montón de gente en los camiones. Es un poco apocalíptico el juego, la verdad sea dicha. Vale, ahí hay dos personas. Me escucharon. ¿Qué pasa? Cuidado. Vamos a agacharnos. Y llevan máscaras. Bueno, vamos a ir sin que se enteren, a ver si no nos ven. Vale. Siguen los camiones trasladando a la gente. Y hay perros. Vale, tenemos que subir ahí, pero no vamos a llegar, ni de coño.
Vale, ahora sí. Subimos. Cuidadito, cuidadito con la gente, porque se, algo buscan, no sé qué están buscando, pero... Perros, hay un perro. ¡Ostras! ¡Que me pilla! ¡Eh! ¡Madre mía! Cuidado que no para de buscar, ¿eh? Seguro que lo vamos a ver más, un poco más adelante, porque... Yo todo estrechado, no sé si nos aparecerá por aquí. Vale, la verdad es que... Es una historia bastante... No sé qué hace este niño aquí, metido aquí en este bosque, solo. Un coche, nos va a ver. Corre, corre, corre. Corre. Agáchate, agáchate. Uf. Vale, nos vio de milagro, ¿eh? Vale, continuamos. Esperamos que nos separe el coche. Vale, parece que siguió. Está parado, cuidado, ¿eh? Está con las largas, se acaban de bajar. A ver si nos ven, ¿eh? Poco a poco. Corre, corre ahora. Me vieron. Vamos, vamos. Viene como una flecha. Otro coche. Vamos, vamos. Iba a ver. Vale, parece que se queda ahí arriba. Cuidado. Cuidado que tienen armas. El perro, vamos. Perros, son muchos. Corre, 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 corre. Madre mía. Me voy a ahogar. Espera. No me fastidies, me ahogué. No aguanta nada. Bueno, vamos a... Vamos a empezar desde aquí. Vamos allá. Vale, aquí no hay luz. Es que no aguanta nada el crío, ¿eh? Ni 5 segundos aguantó. Claro, es que venía cansado de correr. Menos mal que empezamos ahí ya. Vale, llegamos aquí, aquí algo pasa, está el agua contaminada, los cerdos están muertos. Es como si, no sé, como si cayera una bomba nuclear, como si estuviera todo... ¿Cómo se notan las huellas de la lluvia y las huellas al andar, tío? Qué bien hecho está el juego, tío. Es increíble, tío. Vale, y vemos un maizal que vamos a entrar ahora. Esperemos no haber enemigos aquí. Vamos a ir poco a poco. No me da muy buen rollo a mí en los maizales. La ambientación es tremenda, ¿eh? La verdad es que el juego está muy bien hecho, muy bien hecho. ¿Qué es eso? Son pollitos. Un montón de pollitos. Esta es una granja, por lo que se ve, ¿eh? Es una granja llena de animales muertos.
Vale, estamos dentro. Vale, ahí hay una especie de máquina de una apacadora. A ver si nos... Vale, no nos hicimos daño. Que no sé qué es lo que habrá que hacer aquí. Es como una especie de enigma, el primer enigma que vemos. Aquí no llegamos. Hay una palanca aquí. Activamos. No hace nada. Vale, y aquí hay algo también. Este es el interruptor para encenderlo. Vale, arrancamos. Y ahora... Ahora queda de aquí. Se está fijando eso. Parece que no hace nada. Vale, abrimos la puerta. A ver si hay algo por aquí para intentar arrastrar. Parece que no hay nada. Vale, no sé si tendremos que aspirar los pollitos. Sí, seguramente. Vale, venimos hasta aquí. Vamos a esperar a que se acerque hasta aquí, porque también andan bastante. Vale, ahora. Allá van los pollitos. Ay, no se mueren. Qué chulada, tío. Vale, pues seguimos. Arriba. Mi pros, tío. Vale, cuidado que no sé si me caerá aquí. No. Es un efecto. Vale. Estamos en el tejado. Y cuidado porque ahí nos caemos, ¿eh? Vamos a hacer un salto. Ah, hop. Vale. Estamos abajo. ¿Y ahora qué? Ah, ok. Muy chulo, tío. Está guapo el juego, me está gustando, me está... No sé. Lo veo diferente, tío. Me está gustando. Está entretenido. Vale, vamos a seguir. Está lloviendo, está... El tiempo está muy oscuro. Escalamos. ¿Eso qué es? Una serpiente. Serpientes. Gusanos. Se le está metiendo por el culo. ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Mi madre, chaval! Mi madre. Lo que el cerdo. ¿Qué hacer aquí? Vale, se snafró. Menos mal, menos mal. Que susto me dio, tío. Y ahora aquí hay que coger este cable.
¡Ostras! Le quitamos el gusano. Y se parece que se tranquilizó. Es como si... como si los gusanos fueran como... influyeran en la... en el aspecto psíquico de los animales y de las personas, o algo. Las personas están como hipnotizadas, están como... están como en trance o algo. Algo pasa con la gente, no sé qué pasa con la gente, pero... creo que algo... un suceso extraño está pasando con la gente y con los animales. Porque se están muriendo, las personas están como aducidas por algún efecto paranormal. Juego raro, la verdad es que es un juego muy raro. Vale. Ostras, lo manejamos. Vale, ¿y ahora qué? No hacemos nada. No son capaces. Ajá, hay que esperar aguantando con los otros y hacer que los otros dos ayuden. Muy chulo, tío, muy chulo el juego, ¿eh? Está muy guapo, mira cómo se mueve el niño. Vale, ¿y ahora qué pasa aquí? Se cae todo. Guapísimo, guapísimo, tío. Pues algo pasa, es una historia un poco curiosa porque no sé qué hacemos aquí, en esta tipo granja, granja industrial. Vale, subimos esto, no sé si se podrá, sí, pudimos. Vale, estamos fuera y es de día ya, estamos en un escenario totalmente diferente. Como os había comentado, es un poco apocalíptico el juego. Es como si cayera una bomba, como si estuviera todo destrozado por una guerra o por algo. Y vemos estas personas que están como aducidas por algún efecto, algo paranormal, como en trance, que está para como si ser trasladados en un camión. Vale, aquí hay una cadena, este es otro enigma, otro puzzle. Bueno, pues si fuera algo así, pero tanto como puzzle. Vale, subimos. Ok, arriba. Perfecto, estamos arriba. Me escucho pájaros. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos aquí? Levantamos. Son gorriones. Cuidado, se me va a caer esto. Ah, parece que no se caiga. Está, parece que está con una cuerda, con una cadena anclada a las tablas. Sí, hay que tener cuidado porque si la tiramos abajo se va a romper las tablas también. Vale. Y esto. Vale. Bajamos. Vale, tenemos que saltar desde ahí arriba. Pero no vamos a llegar. Vale, vamos a girar esto si podemos. Ok. Perfecto. Y subimos. Vale, a ver si ahora intentamos, a ver si llegamos. Vale. Vamos a coger un poquito de carrerilla. Arriba. Perfecto.
Arriba. Vale, y ahora tenemos que tirar hasta abajo, pero tenemos que tener cuidado porque está como una cuerda y está... Creo que está atada a las tablas, así que hay que tener cuidado. Vamos, vamos. Uy, casi por los pelos, ¿eh? Y hace un agujero. Y hace un boquete en el suelo que... Que tendremos que bajar por ahí seguramente. Vale, vamos a saltar. Saltamos. Saltamos y bajamos. Vale. Vamos a ver lo que hay aquí abajo. Cuidado, no te caigas. Vale, seguimos viendo cosas extrañas, esas cabinas que no sé para qué son. Un montón de cabinas. Y estamos en el sótano. No hay nada, parece que no hay nada por aquí. Vale, aquí hay una luz que nos está enfocando. Vamos a ver lo que hay primero aquí. Hay como una especie de rejilla. Vale, abrimos. Arrancamos, mejor dicho. Vale, hay una especie de bola conectada a los cables que acabamos de desconectar. Que no sé si influirá en la luz que habíamos visto allá. Vale, vamos a ir corriendo. Vale, sigue el foco, sigue encendido. Parece que no hace nada, no es para nada. Vale, y aquí hay una trampilla. Vale. Y ahora... Vale, ahí esa... Ese tipo de dispositivo es para algo. Y tenemos allí otro. Que se tiene que cruzar. Seguramente hay que poner los dos, uno en cada lado. Pero bueno, vamos a intentar cerrarle la puerta ahora. Vamos a cerrarle la puerta. Vale, cerramos la puerta. A ver si ahora somos capaces. Espérate. Ahora. Ok, perfecto. Matemático. Vale. Simplemente había que cogerlas. Llevarlos los dos a cada extremo y matemáticamente iban a justamente hacer las trampillas en una posición cronológica. Vale, vamos a subir y vamos a ver lo que hay aquí arriba. Vale, estamos que en el techo otra vez, en las alturas. Por aquí no podemos venir, lógicamente. Y vamos hacia adelante. Esperemos que no se caiga, que no se rompa esto. Vamos a saltar, vamos a saltar, como vaya a ser. Muy bien, vale. Vale, y aquí tenemos un descenso y una tubería. Que seguramente, y un montón de, un pelotón de gente abajo también que están en el mismo estado, que están en ese estado de trance, aducidos por una especie de algo, de un fenómeno extraño. Y bueno, vamos a tirarnos, vamos a lanzarnos, deslizarnos e intentar engancharnos en esa tubería. ¿Eh? Muy bien. Vale, aquí hay una escalera, vamos a saltar la escalera. Perfecto. Y bajamos. A ver qué hay aquí abajo. Vale, otra especie de aparato de secreto que está oculto, no sé para qué son. La verdad es que no tengo ni idea. Será como una especie de... Una especie de objetos ocultos que hay. Vale, subimos. Primer combate, Marco Drake. Oh,
Me gusta, tío, me gusta tu marco también, igual, ¿no? Igual el personaje este, ¿eh?